a las 8 de la noche en punto 8 de la noche con 49 segundos exactamente estamos dando inicio a esta masterclass muy buenas noches son ya 260 265 260 y tantas personas conectadas muchas gracias muchas muchas gracias por tu tiempo cuéntenme un poquito este dónde están quiénes son de dónde me escriben de dónde, dónde estamos conectados aquí en el chat tenemos 269 personas en este Zoom, más algunas cuantas cientos de personas en el YouTube. Entonces, me da muchísimo gusto. Déjenme saludarlos. Está por ahí Flor de María, está por ahí, este, en este chat puedo alcanzar a saludar de Ciudad de México, Guadalajara, Laura Casco de Ciudad de México, Ciudad de México, que es un freelance, Puebla, buenas noches, Puebla, 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 Saltillo. Este, soy Cianya de Jalapa, Gustavo Cianya saludos desde veracruz puebla estado de méxico gracias saludos maría teresa saludos annie líes este desde aguascalientes mm. patricia del estado de méxico Angélica rodríguez de guadalajara dice que no se escucha pero todos los demás me escuchan muy bien este patricia entonces seguramente es tu laptop y no la mía cancún ahorita estoy en cancún emanuel sánchez buenas noches yo también estoy transmitiendo en este instante desde Cancún, gracias a esta maravilla, la tecnología. La semana pasada estábamos en Florencia, la semana anterior estábamos en Venecia y ahorita estamos en Cancún. Me encanta la época en que estamos viviendo, me encanta la posibilidad de tecnología y de poder estar en tantos lados casi que al mismo tiempo. Alberto Olvera, Ciudad de México, buenas noches desde el puerto de Veracruz, ¡solo Veracruz es bello! Dicen pero solo sin Veracruzanos. No, no es cierto. Alejandro Guadalajara, Monterrey, saludos Juan Bernal desde Monterrey. Berta Bautista, Ciudad de México. Emily, ¿cómo estás? Gracias. Este, Emily, este buenas noches de Ixtapaluca. Eh, Ciudad de México, Gabriela Nayeli Guadalajara, Gris de Ciudad de México, Leti de Ciudad de México, Alberto Olvera también Ciudad de México. Alejandra Guzmán, será Alejandra Guzmán, la misma Alejandra Guzmán que hace el amor con ocho, será, se me hace que es otra Alejandra Guzmán. Eduardo Minor desde Cuautitlán Iscali Mérida, Yucatán, Rosario de Fátima, ah, yo soy del Estado de México, dice Armadelia, Ciudad de México, Alfonso, Marta Etula Tula, sí se escucha, Gabriela, gracias, buenas noches desde Puebla, Rodolfo de Toluca, Patricia Castellanos de México, Campeche está presente. Ciudad de México está presente Dulce Gabriela Lupita, KRI, Adriana Montaño desde Toluca, Carla Paola García, Ciudad de México, Juan Carlos del Estado de México, Martina de Metepec. Oigan, qué padre. Pues muchas gracias. Ya son 319 personas en este momento. Ustedes saben que los primeros cinco minutos de la masterclass siempre me hago tarugo en lo que, acomodan, en lo que terminan de llegar todos, se acomodan. Por favor, váyanse a por un cafecito, sírvanse agua, tráiganse su hoja, su papel, su lápiz, van a tomar muchas notas. Este, Entonces, prestos y dispuestos a esta, a esta información. Vamos a estar más o menos una hora, hora y cuarto compartiendo información con ustedes, así es que vayan por algo donde apuntar, váyanse por un cafecito, váyanse por un vaso con agua, porque se va a poner muy, pero muy buena la noche. Saludos hasta Michoacán, Joaquín Zamora. Saludos Guadalajara, Jalisco, Mauricio Villarreal. Saludos. Gabriela, saludos de Puebla, Puebla, Toluca. Qué gusto volver a saludarte, dice mi queridísima Ana Mayra, de EBC Querétaro. Uy, Ana Mayra, qué padre. Este, hace rato que no. Que no, vamos, vamos a tener poder de vender, ¿eh? Arrancamos 5 de mayo, Ana Mayra. 5 de mayo van a ser 12 sesiones 100% digital. Los que estén interesados en incrementar sus ventas, no se lo pierdan. Ana Mayra, bienvenida. Este, mándame tus datos, por favor, de contacto a, a, en directo o a mi WhatsApp por correo, por como sea. Hola, buenas noches Ciudad de México. Vicky, saludos. Raimundo Catepec, Almendra desde Ciudad de México. Este, María de Lourdes. Uh, Ángeles, Reina de Toluca, saludos de Monterrey, Alejandro, Raimundo de Monterrey, saludos de la Ciudad de México, Carlos Andraca de Cancún, este, Arturo Fuentes, Sara Fuentes de Tenancingo, Roma de San Luis Potosí, saludos desde la Ciudad de México, mi querida Patricia Gallegos, Maribel Rivera, cuánta gente, me encanta la idea. Hola, no tengo audio, súbele al volumen Irma, seguramente es por ahí, Adrivet. Adribet, qué nombre tan bonito, ¿eh? Nunca lo había escuchado. Adribet. Saludos desde Nezahualcoyotl. Modesto, no se escucha, pero todos me escuchan, Modesto. Seguramente es tu audio. Eh, buenas noches. Conste que hay que hacer algo juntos otra vez. A Mayra, conste, hay que hacer algo juntos otra vez. Dale, ya, mándame tus datos. Hola desde Ciudad de México. Andraca desde Cancún. Buenas noches, Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca. Bueno. Pues ya estamos rebasando el minuto seis después de haber empezado puntualmente a las 8 de la noche. Este, entonces ya voy a omitir la parte de los saludos. Me voy a ir a, a Mauricio Severich, Ciudad de México. Este, oigan, 372 personas están conectadas en este momento aquí en este Zoom, algunas cuantas cientas de personas en YouTube. Me encanta, me encanta esta posibilidad de poder llegar a tantas personas. Al mismo tiempo, bendita la tecnología. Dice JC, ya por favor, ya que, oh, mira, hace seis minutos, JC tampoco, JG tampoco, tampoco te pongas en ese plan, hombre, ya, ya me urge la información. Has vivido no sé cuántos años sin información y ahora quiero, ahora ya te urge, te urge, tranquilo, pasa nada. Buenas noches desde algo Cándida, Cándida. Bueno, oigan, este, pues gracias, gracias por estar aquí. Voy a empezar y voy a terminar con el mismo concepto, la palabra... Vocación. La palabra vocación literalmente significa el llamado de Dios para tu alma. Me encanta la palabra vocación. Por favor, apúntenla. Vocación, el llamado de Dios para tu alma. En esta masterclass, pues bueno, sin duda alguna voy a, a compartirte eh, cosas importantes, cosas que pueden agregar mucho valor a tu vida. Básicamente te voy a dar cinco claves, cinco tips, cinco claves muy importantes que pueden ayudarte a mover tu vida, a mover tu realidad del punto A al punto B. Mira, yo entiendo que si estás aquí el día de hoy a esta hora de la noche conectado es porque de alguna manera perdiste un poco la brújula, perdiste un poco el, el, el norte en alguna parte de tu vida, en alguna faceta de tu vida y escuchaste el video o viste alguna información en redes sociales y dijiste... Híjole, me interesa este cuate, sintonizo con él y aquí estás, ¿no? Me, 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 me encanta que estés aquí, te agradezco. El tiempo es la materia prima de la vida. Cada día que pasa, tú y yo nos acercamos un día, al día de nuestra muerte. El tiempo es el recurso natural no renovable que hay que cuidar, es el recurso más valioso que tenemos, el tiempo. Y bueno. Quiero compartirte que yo he pasado por esos mismos retos que tú has pasado, que te hicieron conectar con esta masterclass el día de hoy. Hoy te acompañaré en este camino para descubrir un par de ajustes, un par de ajustes que puedes hacer en tu vida, pero que generen grandes resultados. De repente, de repente pensamos que hay que hacer cambios de 180 grados para cambiar nuestra vida y mira, después de 32 años de experiencia en desarrollo humano te puedo decir que no es tan así eh, si de un día para otro decides hacer grandes cambios de, de 180 grados es muy difícil sostenerlo. La gente que despierta un día y dice a partir de mañana soy vegetariano, que ya no vuelvo a comer un animal nunca jamás, o a sea, lo a lo mejor, a lo mejor eh, la, la euforia y el, la, la emoción pues, te mantiene vegetariano un día, tres, cuatro, siete días, pero eventualmente regresas a comerte ahí un pedacito de carne. O la gente que dice, este voy a dejar de fumar. O la gente que dice, a partir de mañana voy a ser bien... Pro en fin, los grandes cambios así tan fuertes, no necesariamente son fáciles de, de sostener. Pero el día de hoy te voy a platicar de algunos cambios pequeños que puedes generar rápido, de manera sencilla y que pueden generar un impacto importante en el rumbo de tu vida. Tres grados, mira, imagínate que vas en un barco en alta mar, tienes un rumbo fijo y enfrente de ti aparece una gran roca gigantesca que obliga a que tu barco cambie el rumbo tres grados, tres grados, nada más tres, no 180, no un cambio dramático, solamente tres grados. Hay mucha gente que terminando esta información, terminando la piedra, va a regresar al rumbo que antes tenía. Y esta información fue para ti simplemente letra muerta. Pero habrá otras personas que van a mantener este nuevo cambio, este nuevo rumbo, tres grados distintos. Y si lo mantienes un día, una semana, un mes, dos meses, un año, cinco años, diez años, el lugar, el destino al que llega tu existencia por haber generado un cambio de tres grados hace algunos cuantos años es total y absolutamente distinto. De eso se trata la masterclass del día de hoy. Les agradezco mucho que estén aquí. Vamos a empezar. Quiero agradecer tu tiempo y de antemano decirte, al final, 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 final de esta masterclass, voy a hacer un regalo para cada uno de ustedes, ¿ok? Si tú te quedas al final, 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 final de la masterclass, te voy a dar un correo en donde vamos a ponerle fecha a una sesión de codificación emocional. Una sesión 100% en vivo. 100% con un servidor en donde vamos a ir a un problema, a una situación emocional de nuestra vida infantil, de nuestra niñez, y la vamos a transmutar, la vamos a encontrar, la vamos a seleccionar y la vamos a biodecodificar. Un bloqueo que vamos a poder eliminar. Es una decisión que normalmente tú puedes encontrar en el mercado. Hombre, hay quienes la cobran desde 500 hasta 2,000, 2500 dólares por sesión, ¿no? Vamos a tenerla total y absolutamente gratis para ti como un agradecimiento a regalarme una hora de tu tiempo, de tu, de tu, de tu conciencia, de tu presencia conectados en esta masterclass. Entonces, al final, 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 no te pierdas este, este regalo, ¿ok? Este, quédate hasta el final de la masterclass. Bueno, eh, número uno, hecho uno. Si estás aquí es porque estás buscando generar un cambio en tu vida. Necesitas este ajuste pequeño de tres grados. Número dos. Si quieres o hecho número dos, si quieres lograr ese cambio, puedes eh, pues a través a través de esta experiencia acceder a información que te revele nuevas coordenadas, ¿ok? La información es poder. La información, a ver, tú puedes tener muchísima información, pero si no la ejecutas, si no ya la llevas a la acción, no te mueves. Información más acción, eso es conocimiento. ¿Okay? puede ser que el conocimiento lo tengas en esta masterclass puede ser que me acompañes en un taller de transformación que vamos a tener próximamente puede ser que vengas a mis seminarios puede ser que tengas un libro puede ser que tengas en fin pero de nada te sirve la información solita la información más acción eso es lo que hace el conocimiento ok entonces yo te invito a que tengas información más más acción. Eh, quiero platicarte un poquito, unos cuantos minutos, sobre todo para aquellos que no me conozcan. Pues, ¿qué onda? ¿De dónde vengo? ¿De, de, de dónde surjo? ¿no? Este, ahora sí que buenas noches, ¿con quién hablo? Tu servidor, 32 años de carrera profesional vinculando desarrollo humano a la productividad. Cada año hacemos entre 100 y 120 eventos, seminarios, conferencias o talleres. Multiplícalo por 32 años, 100 por 32, son 3200, 3500 sesiones para una audiencia de más de 5 millones de personas de manera presencial. 90% del tiempo nos la pasamos vinculando desarrollo humano a la productividad, ¿ok? Entonces, uh, pero no voy a hablarte de eso el día de hoy porque a nadie le importa. Lo que sí te voy a decir es que para cuando yo tenía 45 años de edad, hace 7, hoy tengo 52, a los 44, 45, yo tenía la vida wow, o sea, súper lograda. Okay. Mi vida estaba muy centrada en mi ego, eso sí, mi vida tenía pues un montón de indicadores de éxito importantes. Entonces, yo ya lo había logrado a los 45, yo ya lo había logrado prácticamente todo. Tenía yo este, cinco libros publicados y editados. Al mes iba yo a entre seis y doce programas de televisión o de radio. Para audiencias internacionales, eh, vaya con Marta de Baile, pero con Sale el Sol, pero con Hoy, pero con Ricardo Rocha, pero en fin, entre 8 y 12 publicaciones cada mes, cada mes, cada mes. Económicamente hablando me iba muy bien, este, en fin, y, y claro, el ego lo traía yo o a sea, todo lo que da. O sea, imagínate tú, eh, eh, pues eh, en todas las facetas, ya sabes, a nivel éxito, a nivel economía, a nivel social, tenía yo muy solucionada mi existencia a los 45 años. Cuando tú eres chavito, sueñas cómo va a ser tu vida. Bueno, para los 45 años yo ya había rebasado los sueños que yo había tenido. Este, no, me, no me imaginaba que el mundo pudiera ser mejor, ¿vale? Eh, todo iba muy bien. Y de repente empezaron las de... To ¡Juan Bernal, te acabo de ver, amigo! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte, mi querido Juan Bernal! Gracias por estar aquí. ¡Qué buenas, qué buena onda! Me da muchísimo gusto, me compromete. Bienvenido, buenas noches. Oigan, qué padre es esto de la, de la tecnología, de que enciendan sus caritas. Les agradezco tanto porque esto nos conecta de alguna, de alguna manera, que enciendan sus, sus cámaras, ¿no? Pero bueno, les decía yo, para, para, para los 45, mi vida estaba, pero muy bien hecha, muy resuelta. Pero con un ego más inflado que un globo de la Alameda. O sea, no tienen ustedes una idea. El personaje Helios Herrera era más grande que la persona. ¿Ok? O sea, estaba muy, pero muy cabrón. De repente empiezan a suceder una serie de eventos en mi vida que pues, te van sacudiendo. Y, y te lo platico nada más para que nos espejemos un poquito. Hace poco me entrevistó mi querida Gaby Pérez Islas que es una tanatóloga extraordinaria, busca en la entrevista en YouTube, está muy buena. Y entonces eh, hablábamos de la pérdida y hablábamos de las pérdidas y decíamos que cómo de repente personas como un servidor, que tenemos cierta presencia mediática, pero que tenemos cierto personaje, que nos obliga a estar de buen humor, que nos obliga a estar con una actitud, que nos obliga... O sea, imagínate que te encuentras a Elio Herrera todo triste y todo deprimido, pues cómo si se supone que su personaje siempre está positivo y entusiasta y la chingada. Pues, 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 ¿qué crees que también, que también me pasan cosas y que de repente tampoco encontramos el norte? Ya todo nos sucede. Entonces, empiezan a sucederme una serie de eventos, uno que uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que empiezan a convertirse en algo bastante, pero bastante caótico. Creo que todo empezó para mí y esto apúntenlo como una coordenada. Estaba yo dando una conferencia y de repente las piernas no me sostuvieron, así literal. O sea, el dolor en las piernas. Imagínate como cuando estás haciendo mucha, mucho ejercicio con pesas, que de repente salen 15 repeticiones, pero ya no sale la repetición 16, y tu entrenador te dice, ¡Andale, cabrón, tú puedes! Y sale la 16, pero ya no sale la 17, ya no sale, igualito, pero a la mitad de una conferencia. O sea, las piernas, ¡ay! Se me doblaron, ¿ok? Por supuesto. Pues intenté como quiera, o sea, ¿qué me está pasando? En fin, a la mitad de la conferencia, este, te agarras del podio y te entretienes con el micrófono, en fin, lo saqué como pude adelante, fueron unos cuantos minutos, termina la conferencia, no le di demasiada importancia, este, todo fluyó, avanzamos, y tal vez fueron como unas cinco o seis semanas después, pero en ese ritmo de trabajo que yo tenía, seis semanas después implicaba otros diez eventos después, ¿no? Porque yo hacía eventos uno sí, un día sí y otro no, y otro día sí y otro día no, en fin. De repente en otro magno evento, mejor perfecto, eran como cuatro mil personas las que estaban en el auditorio. Termina la conferencia, el aplauso, el reconocimiento, otra vez la, la música, el ego hasta arriba, y ya en el final de la conferencia, otra vez las piernas, ¡pum! No me sostiene. Pero ahí sí ya fue un tema. Grave. O sea, ahí fue un tema de que tuve que pedir ayuda para terminar de bajarme del escenario y llegar al camerino. Y ahí sí, ya me preocupé. Y entonces dije, a ver, esto no está bien, algo no está funcionando en mi cuerpo, ¿ok? Subrayate esto, por favor. Yo me di cuenta de que había cosas que cambiar cuando mi cuerpo físico me dijo, ¿ok? Para cuando algo sucede en tu espíritu y cuando algo sucede adentro en tu ser y, y, y tu cuerpo físico lo manifiesta, es porque ya lleva mucho tiempo sucediendo. El cuerpo físico es, 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 te da síntomas, pero, pero lo que te está pasando por dentro es, es mucho más antiguo. Algo no estaba bien, sentí mucho miedo, sentí el sentidumbre, me sentí muy vulnerable. Dije: ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la familia de casi veintitantas personas que trabajan conmigo si yo de repente mañana no puedo subir al escenario? Hablé con un amigo mío que en paz descanse, Héctor Córdoba. Este, tuvimos una plática profunda. Eh, Héctor vivió conmigo eh, literalmente en su, en su en nuestra juventud, vivimos juntos, vaya, yo le di alojamiento en mi casa, o sea, el nivel de amistad que teníamos era muy profundo, ya falleció, y básicamente me convenció de ir al doctor, básicamente. Porque ya sabrás, yo obstinado, lleno de ego, lleno de éxito, pues a mí los doctores que me duran, ¿no? Y entonces haces la cita con el doctor con la agenda en la mano, diciendo tal día te puedo yo atender porque tengo un chingo de conferencias." Y tú mejor que el doctor me dice, "Oye, ¿y qué qué día de la próxima semana te puedo dar un infarto para que me acomodes?" Y dije, "No, pues ya entendí." O sea, la prioridad es el cuerpo y la salud. Tuve que cancelar un par de eventos, fui a los estudios, no quiero hacerte el cuento demasiado largo, estuve tres días metido en un hospital haciéndome estudios, familia, descubrí que el cuerpo humano tiene más orificios de los que tú te imaginas, que por todos los edificios te, orificios te meten cosas y te sacan cosas, bueno, es una cosa que una muy, muy, muy simpática y muy desagradable también. Y bueno, tres días después de que me hicieron todos los estudios y, eh, habidos y por haber. El doctor me citó en su consultorio y me dice, señor Herrera, tienes tú una madre que se llama miastenia gravis. Y entonces lo único que yo escuché fue gravis, ¿no? Yo dije, no sé qué chingado sea eso de la miastenia, pero está gravis. Y si está gravis, está, está cabrón, ¿no? Entonces, este, está fuerte. Básicamente, la miastenia gravis, fíjate tú qué cabrón es el cuerpo humano. Está, de veras está muy cabrón, ¿no? Eh, hay una sustancia que conecta el, los nervios con los músculos. Si tú no generas esta sustancia, la conexión entre nervios y músculos no se da. Y si no se da, el músculo no reconoce que ya se recuperó. Y por eso es que no me sostenía, porque literalmente se desconectaba. Quiero que subrayes esto. Mi cuerpo me estaba dando un grito y el grito era, está desconectado lo que tú haces, músculo, con lo que tú sientes, nervios. ¿Alcanzas a ver? El lenguaje del cuerpo es muy cabrón. O sea, todos los síntomas de tu cuerpo físico son un reflejo de tu cuerpo espiritual. Algo está pasándote. Y claro, esa era mi realidad. Yo estaba haciendo muchos eventos, estaba haciendo, 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 haciendo. Pero yo me subía al escenario, ponía play y prácticamente, pues era un show. A ver. No te digo que no me entregaba, yo soy súper apasionado, los que me han visto en un escenario lo saben, este, me súper entrego y me emociono y contacto y conecto, pero era un personaje interpretando, ¿sabes? Eh, no había un proceso álmico, consciente, que conectara lo que yo estaba haciendo con lo que yo estaba sintiendo. Y eso me lo dijo el cuerpo y me lo gritó. Claro que esto te lo digo ocho años después y te lo digo muy calmado aquí en la habitación de un hotel en Cancún. En aquel entonces el doctor me dijo: la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune donde tú solito estás destruyendo esa sustancia, tú solito, es decir, abro paréntesis, tu personaje se está comiendo a la persona. Tu personaje lo dejaste crecer tanto que ese ego ahora se está comiendo a la persona. Te convertiste en tu personaje y cada que tu personaje es, tú dejas de ser. Eso ya te, lo, te, lo, te lo, 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 lo interpreto yo después. ¿ok? Y básicamente la mesenia gravis es tan cabrona que termina el paciente ahogado y muerto por asfixia. Madres. Yo no sé si tú alcanzas a imaginarte lo que yo sentí. Llevaba yo 25 años inspirando personas, hablando. Yo ahora resulta que me iba a morir asfixiado. No, bueno. O sea, estaba muy cabrón. Tuve que empezar una serie de cuestionamientos, de autoconocimiento. Empezaron a moverse un montón de cosas en mi vida. Al mismo tiempo, por supuesto, la parte personal empezaba a no funcionar. Tenía yo un matrimonio de 27 años, pues que para no hacerte el cuento demasiado largo, pues se termina. Y entonces me veo en la pérdida más importante de mi historia, que es el divorcio, con todo lo que esto implica. El, el romper con una familia, o sea, cuando tú te divorcias son muchas pérdidas las que están juntas. Por un lado pues, sí es el, el proyecto de vida a los 27 años, pero por el otro lado es la convivencia con tus hijos, pero por el otro lado es te sales de tu casa que tú habías construido, te sales este y entonces pierdes tus muebles, pero pierdes el buró, pero pierdes este a la perrita, pero pierdes el lugar donde ponías este los cepillos de dientes y de repente te enfrentas a una habitación totalmente vacía, en donde tú no eres más el personaje y eres un güey solo que salió de su casa con un montón de dudas, de miedos, el cuerpo diciéndote, me duele y conecta lo que haces con lo que sientes. De manera paralela, uno de los grandes proyectos que teníamos económicamente hablando empieza a costar más dinero del que dejaba. O sea, abrevio empieza a quebrar un proyecto financiero. Entonces veles sumando, ¿eh? Tu cuerpo diciendo para. Eh, si no paras, eh, vas a terminar muerto asfixiado. No es reversible. Por otro lado, el divorcio. Por otro lado, el tema económico de un proyecto muy comprometedor que empieza a quebrar. En ese mismo berenjenal. Corte, vamos al aire con Paola Rojas. Ahora el señor motivador nos va a hablar de la actitud. Ahora corte, vamos al aire con eh, Marta de baile. Güey, ¿en qué momento el alma tenía un respiro? ¿En qué momento el nivel de neurosis bajaba un poquito para poder acomodarse? Pues no se podía. Bueno, esto me llevó a romperme. Conclusión. Todo se colapsó, colapsó mi cuerpo, colapsó mi mente, colapsó mi espíritu, colapsó mi negocio, colapsó mi matrimonio y tuve que empezar a recoger pedazos. Ahí me fue muy claro. Tengo que hacer un cambio, tengo que generar un cambio en el rumbo, en la dirección a la que me estoy moviendo. ¿okay? Todo eso te lo platico solamente para darte un espejo. Para que nos despejemos, porque seguramente si llegaste a esta masterclass es porque de alguna manera has vivido un proceso similar. Y es que sí, hay veces que tienes que perderte y perderte en la profundidad de todo esto que hemos platicado para darte la oportunidad a ti mismo de irte a buscar y de irte a encontrar. En mi proceso tuve que buscar, bueno, no saben, busqué coaches. Yo siempre, desde hace más de 25 años, siempre he estado pegado a procesos terapéuticos, siempre por mi propia profesión, yo he estado conectado con algún coach, con algún entrenador, con algún psicoterapeuta, este, en fin, pero en este proceso tuve que enfocarme muchísimo. Entonces fui, pero con chamanes, pero con guías espirituales, pero con terapeutas, pero bueno, no tienen ustedes una idea, porque yo dije, yo no voy a permitir que esta enfermedad me defina. Eh, eh, durante los primeros tres años tuve que tomar medicamentos tres veces al día, todos los días, y el doctor me dijo que yo estaba condenado a vivir con medicamentos el resto de mi existencia. Yo dije, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no lo voy a permitir. O sea, mi cuerpo no me va a decir qué químicos le faltan. Yo le voy a dar las instrucciones a mi cuerpo de qué de qué químicos tiene que generar. No sé cómo, pero voy a investigar cómo, ¿ok? Y entonces así fue como empezamos a chambear. Nuestras heridas, nuestras heridas tienen una inercia muy poderosa, ¿sabes? Nuestras heridas nos van dando las coordenadas, la ruta del mapa, nuestras heridas desde las heridas infantiles, desde la huella de rechazo, de abandono, de inadecuación, de, 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 de vergüenza, hasta la forma en que vamos viviendo nuestra existencia. Por supuesto... Buscamos las experiencias que nuestra alma necesita para sanar. Y estas experiencias, si no las resuelves, las repites y las repites y las repites y las repites. Lo que hoy te quiero decir es que no tienen que definirte. No necesariamente tienes que pasarte repitiendo estas experiencias. Puedes enfrentarlas y puedes aprender la lección. Y puedes a partir de entonces generar una nueva realidad, transformar, transformar, cambiar la forma en la que tu ego y en la que tu ser vive. Empecé esta plática diciéndote que la palabra vocación es el llamado de Dios para tu alma. Gracias a Dios, desde hace mucho tiempo yo tengo muy claramente definida mi vocación. Yo sé que el plan maestro incluye que un servidor se la pase tomando información de la fuente del conocimiento, de libros, de experiencias convirtiéndola en datos y compartiéndola con otras personas, esa es mi vocación ese es el llamado de Dios para mi alma a mí me pusieron en este plano existencial para compartir información y ayudarte a generar cambios de conducta en tu existencia, ok, es lo que llevo haciendo 32 años de mi vida claramente este reto esta, esta experiencia que, que te acabo de relatar en el camino de estos últimos ocho o nueve años me ha generado un montón de aprendizajes y hoy te voy a compartir cinco, cinco claves muy claras, muy específicas que yo pude aprender en este proceso de sanación. Antes de que me lo preguntes, te quiero decir, 52 años, hoy tengo 52 años. Hace cinco años, cuatro años y medio, ya no tomo un solo medicamento para la miastenia. Eh, los estudios que me han hecho no reportan que lo hubiera yo tenido aparentemente el diagnóstico pare, pareciera que el diagnóstico el, el paciente que fue diagnosticado hace 12 años y el que hoy fue diagnosticado pareciera que fueran personas distintas porque no hay ni rasgos no este el doctor no entiende qué pasó y ahora te voy diciendo que sí pasó lo que pasó es que tu cuerpo habla cuando tú escuchas el mensaje de tu cuerpo y solucionas el problema de fondo, solucionas la, 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 el, el cuerpo. La enfermedad no es más que un reflejo, es, un, es una alerta. Para cuando tu cuerpo se manifiesta con alguna enfermedad, es urgente que vayas al centro de tu ser y que trabajes, hagas trabajo personal, hagas trabajo interior. Cinco claves. Hoy te comparto los cinco aprendizajes centrales de esta experiencia y de la suma. De tanta pérdida, ¿ok? Número uno, vele apuntando, por favor, ¿vale? Ya me sacó tres veces del Zoom, si me sucede de nuevo, no sé qué más. Este, eh, no sé qué esté pasándote, José Luis, eh, me imagino que la plataforma en tu caso tiene algún tema, eh, pero te puedo decir a YouTube, en YouTube también se está, se está este, transmitiendo, ¿eh? Sin problema. Este, eh, Ivi, gracias, gloria a Dios, gracias. Este, bueno. Ahí te va, cinco, cinco aprendizajes que te quiero compartir. Número uno, apúntalo. Deja de reaccionar a memorias inconscientes. Ok, primer aprendizaje. Deja de reaccionar a memorias inconscientes. ¿Qué son las memorias inconscientes? Programas, punto. Configuraciones. Eh, el reto es darte cuenta de tus configuraciones y es darte cuenta de la conducta que no te gusta. Miren, en estos treinta y tantos años, si algo me definía era mi nivel de neurosis, así como lo oyes, sí. Y entonces, dices, a ver, yo me prometía dejar de gritarles a mis hijos y, y de todas formas les gritaba. Y sí les gritaba menos, pero les gritaba. Y yo decía, ¿y cómo, por qué chingado les grito tanto? Yo, el conferencista, el señor entusiasta, el motivador profesional, qué vergüenza que me vieran hablándole a mis hijos como les hablo, ¿no? Pues, ¿qué crees? Antes de ser el señor entusiasta, soy un ser humano. Y entonces tenía yo que indagar de dónde venía esa conducta. Y esa conducta era un programa inconsciente. Te cuento en cinco minutos. Mi mamá la señora María Teresa Martínez, una señora muy chingona, pero muy poco preparada este, académicamente, muy neurótica, educó a cuatro hijos, hombres, los cuatro, y, y, y bueno, pues a base de chingadazos. En cinco minutos te digo, cuando ella era niña, se hizo, se tuvo que ayudarle a su mamá, a mi abuela. Mi, mi abuela nace con algún problema en sus pies, no podía caminar bien, tenía alguna discapacidad, y entonces vendía dulces y chocolates. Mi mamá de cinco o seis años era el bastón humano de mi abuela, ¿no? Entonces la acompañaba a vender sus dulces y chocolates y mi abuela de una, de una mano agarraba a, a la niña para sostenerse y del otro mano agarraba sus dulces para venderlos. Pero esa, eso le permitió entrar a las fábricas de dulces y chocolates de, 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 de todo México. Y entonces para una niña de siete años entrar a esas plantas de chocolates era como la película de Willy Wonka. Para no hacerte cuento largo, ella alberga el sueño de convertirse en chocolatera y de crear una fábrica de chocolates. Toda su vida, mi santa madre tiene 80 años de edad, toda su vida ha vivido de hacer chocolates. Llegó a tener una fábrica con más de 450 clientes. Le vendían al Palacio de Hierro, a Sears, a Liverpool, a boutiques. O sea, fue muy, muy, muy prestigiosa su marca de chocolates. Para lograrlo... Sin tener capacidad este, económica y sin tener capacidad educativa, mi mamá tuvo que abrirse paso a chingadazo limpio. Entonces, ¿de dónde vienen mis memorias neuróticas, mis memorias inconscientes? Pues del programa que yo recibía cuando era niño. Tienes que darte cuenta para poderlo evitar. La clave número uno dice, deja de reaccionar en memorias inconscientes. Revísalas, haz trabajo personal. Pregúntate de dónde viene esta conducta. Para que te, no la justifico, pues. Pero yo tuve que hacer todo este análisis. Mira, mi mamá era trabajadora social. Cuando tú vas a una clínica del Seguro Social, hay una señorita que te da informes. Esa señorita se llama trabajadora social. Entonces, mi mamá no tenía más estudios que eso. Doblaba turno. Trabajaba dos turnos seguidos. Llegaba a mi casa... Hacía chocolates de manera artesanal, los embolsaba, los guardaba en la maleta y dormía dos o tres horas. Y al día siguiente checaba tarjeta en el primer turno y luego en el segundo turno, y así se la aventaba seis o siete días a la semana. Ella necesitaba hacer dos turnos por dos razones: primero, necesitaba dinero para sacar adelante a sus hijos, y segundo, he ahí. En su trabajo es donde ya tenía los clientes para vender sus chocolates. Le vendía chocolates al paciente, al doctor, a la paciente, a la compañera. Pero quiero que te imagines una señora con cuatro hijos, soltera, porque lo único que le dejaron sus hombres abre paréntesis, ¿no? Lo único que le aportaron los hombres a mi mamá fue malos tratos y bebés. O sea, de, de, de ahí viene la, 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 la experiencia femenina de mi mamá con una relación de pareja, me van a tratar mal y me van a dejar hijos. Cuatro, cuatro vivos, cuatro vivos de ocho embarazos, o sea, cuatro más se murieron. Yo soy el más chiquito, ¿ok? Cuando tú estabas en mi casa y yo tenía cinco, seis, siete años de edad, por supuesto que el nivel de neurosis que tenía mi mamá era elevadísimo. Pues si la señora estaba mal dormida, mal atendida, dormía dos, tres horas. Este, con la presión económica sacar adelante a sus hijos, al mismo tiempo soportando, eh, eh, o sea, haciendo el soporte de mi, de mi abuela, ¿no? Que decir, no, hijo, le estuve a punto de decir de mi mamá, ¿te fijas? Porque mi figura materna fue mi abuela. Y quien, 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 me, quien, me, quien, me, quien me dio formación a mí fue mi abuela. Sin embargo, mi mamá era la figura que iba a proveer. ¿Qué aprendí yo? Que el dinero generaba estrés que el dinero generaba neurosis yo mi mamá me decía tengo que ir a trabajar para darles todo lo que ustedes necesitan y entonces mi programación era el dinero no es tan bueno yo prefiero que no tengas dinero prefiero tener mamá tener dinero si ¿Sí lo alcanzan a ver esos programas se quedan ahí corte a yo aprendí que así podía salir adelante gritando agarrándose a chingadaos a medio mundo combatiendo contra el mundo. Así mi mamá logró tener una fábrica con más de 50 empleados y vendía varias toneladas al mes, a base de puro grito y de tratos en chinga, en chinga, en chinga, en chinga. Corte A, ¿cómo crees que construí mi equipo de trabajo durante 30 años? Así, en chinga y neurótico, y en chinga y neurótico. ¿Y qué crees? Funcionaba. Las cosas jalaban, los cursos se daban. Los manuales se imprimían, todo salía sin faltas de ortografía. Claro, mis, mis colaboradores me tenían mucho miedo, ¿no? Pero todo funcionaba. Deja de reaccionar a memorias inconscientes. Es urgente, urgente, porque todo esto que te estoy platicando se va acumulando en tu cuerpo físico. Todo este estrés, toda esta energía que no se extroyecta, se introyecta. Y entonces las emociones introyectadas son la fuente de la enfermedad. Así nace el cáncer, así nace la diabetes, así nace, este, en fin, las, cualquier enfermedad y sobre todo las, de, las autoinmunes, las que tú auto, te autoenfermas, ¿ok? Entonces, número uno, deja de reaccionar a memorias inconscientes. Muy importante. ¿Cómo le haces? Darte cuenta. Trabajar constantemente desde el observador, trabajar constantemente en acecharte. Diría este Carlos Castañeda y Don Juan, ¿no? En todos sus libros de conocimiento holístico, el gran reto es acecharte a ti mismo, darte cuenta de tu conducta, cacharte, ¿ok? Y eso implica agarrar una bitácora e ir apuntando todos los días la conducta que no te gusta y de dónde viene y tratar de estar contigo y preguntarte y quién me enseñó a hacer esto y por qué reacciono yo así y de dónde aprendí a reaccionar de esta manera hay quien reacciona llenando sus vacíos con sexo o con droga o con trabajo o con qué llenas tus vacíos tú seguramente llenas tus vacíos con una memoria aprendida número uno deja de reaccionar a memorias aprendidas claro que todo esto lo platico en mis cursos desde hace muchos años pero a partir de esta experiencia de los últimos 10 años para acá, lo hago desde otro lugar, desde otra realidad. Número dos, clave número dos. Esta es fundamental. ¿Quieres dejar de sufrir? Deja de juzgar. Deja de juzgar. Yo sé que lo has escuchado muchas veces. Yo sé que mis seguidores, este, la gente que me escucha con, en los programas de tele o de radio, ya los han, lo han escuchado quieres dejar de sufrir deja de juzgar el dolor no es opcional hay cosas en tu vida que te van a pasar que te van a doler pero entre el dolor y el sufrimiento están tus creencias a ver a mí me van a doler cosas pero no no tengo por qué sufrirlas ok vaya el mismo ejemplo de mi divorcio es algo muy doloroso, me dolió muchísimo la separación, pero ¿quieres que te diga algo? Me dolía mucho más el autojuicio, porque todas las noches yo me decía, no puede ser, yo estoy renunciando a mi familia, pero yo la rompí, pero yo tengo la culpa, pero qué hice mal, pero ¿por qué no lo vuelves a intentar? Pero oye, eso fue del divorcio para acá. Pero siete años después, antes, siete años antes, todas las noches yo me mantuve en una relación que era muy tóxica para todos, justamente por estar juzgando, 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 juzgando. Me acuerdo que en alguna plática, mi hijo menor me escuchó decir: Bueno, tenemos una familia, no es de 10, es una familia de 8.5, pero es muy buena familia, ¿no? Y me dice: Papá, pues era una familia de 8.5 para ti, porque para mí era una familia de 5.5. El nivel de estrés, el nivel de gritos, el nivel de neurosis que tenían tú y mi mamá me obligaban a mí siendo un adolescente a salir de la casa a caminar nada más para dejarlo de, de, de escuchar y discutir. O sea, tu percepción se nubla a partir del sufrimiento. El dolor te va a suceder, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento nace cuando te la pasas juzgándote y calificándote. Deja de juzgarte, deja de juzgarte, deja de calificarte. Oye, hay cosas que no te gustaron, hay cosas que te van a doler, vívelas, vívelas intensamente, aprende de la experiencia, sana la experiencia y continúa tu vida. No importa, no importa, todo juicio que tú haces está plagado de una historia personal. Si tú te la pasas juzgando a tu hermano o a tus hijos o al vecino o a la comadre, si tú te la pasas en el chisme y en el juicio, son pedazos de ti que se están proyectando en el otro. ¿Quieres dejar de sufrir? Deja de juzgar. Me di cuenta, esto te lo paso ahí como, una, como, un, como un tip, el otro nunca te ha hecho nada. El otro no te hizo nada. A ver. Mi padre me abandonó, no, no es cierto, mi padre se fue, son cosas distintas. O sea, el otro no te hace, el otro el otro no vive en función de ti. Tú vives en función de ti y tú interpretas la realidad a partir de los juicios que haces. El otro es un otro y toma sus decisiones. Y algunas te favorecen y otras no y algunas te gustan y otras no y algunas te agradan y otras te duelen pero el otro no te hace nada. Tu mujer no te es infiel, tu esposo no te fue infiel, tu esposo se cogió a otra, son cosas distintas, no te lo hizo a ti. Créeme que no estaba pensando, me voy a coger a esta para lastimar a esta. No, o sea, lo menos que estaba pensando era en ti. Si hubiera pensado en ti, capaz que no se acuesta con la otra. O sea, haz a un lado el ego y deja de juzgar. La gente no te hace cosas. La gente hace cosas, tiene experiencias, vive la vida. Unas te gustan, otras no. Quieres dejar de sufrir, deja de juzgar. En mis eventos trabajamos mucho haciendo conciencia del precio energético que implican los juicios y los chismes. Puta, no sabes. Hay gente que termina el día cansado, nomás de haberse la pasado juzgando, 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 juzgando. La energía que tú utilizas en calificar a todos los demás es una energía perdida porque es una energía estéril no te aporta ni a ti ni a los demás quieres dejar de sufrir deja de juzgar ok clave número 3 de 5 clave número 3 de 5 de esta tarde noche convierte toda pérdida en ganancia no importa el, el tamaño de tu pérdida, no importa la experiencia fuerte, puedes convertir toda pérdida en ganancia, la que sea, la más dolorosa. La, mira, hace unas cuantas semanas una, mi, mi, mi mano derecha, mi querida Verónica Jope, que por aquí anda, vivió una de las pérdidas más espeluznantes que puede vivir un ser humano, que es la pérdida de un bebé. ¿No? O sea, uno, uno de tus hijos. O sea, es un duelo que no tiene nombre, literalmente no tiene nombre. O sea, vaya, si yo pierdo a mis papás, me convierto en huérfano, pero si yo pierdo a mis hijos, no tiene nombre. O sea, es una pérdida que no, el, el, la humanidad no alcanza a dimensionar el dolor. Pues una pérdida tan cabrona como esa puede ser transmutada en ganancia cuando aprendes a procesarla. Cuando aprendes a entender a ver qué me está pasando, no por qué me pasó a mí, para qué me pasó a mí. ¿Alcanzas a ver la diferencia en la pregunta? Cuando tú entiendes lo que está sucediendo, no lo juzgas, simplemente lo aceptas, aprendes de lo que está sucediendo, sea bueno o sea malo. El decir que es bueno o que es malo ya en sí mismo es juzgarlo. Antes de juzgarlo, antes de calificarlo como bueno como malo, la experiencia que estés viviendo, cualquiera que sea, aprende de ella. Y entonces, puedes convertir cualquier pérdida en ganancia, la que sea. Yo te comparto hoy de los aprendizajes que tuve después de mi de mi separación, después de mi divorcio, hoy te puedo decir que como pareja soy 27 veces mejor pareja de lo que yo antes era. Vaya, seguramente la mamá de mis hijos, si escuchara esto, diría, uy, cabrón, pues hubiera sido mejor pareja conmigo. Bueno, pues ni modo, no fue con ella. Pero a partir de esa pérdida, tuve que trabajar, no tuve, elegí trabajar en mí y mejorar infinitamente como pareja. Si ¿Sí lo alcanzan a ver, triste, no le tocó a la mamá de mis hijos ese crecimiento de un servidor, le tocó a mi actual pareja. Te prepara, tu pasado te prepara, si tú quieres, para tu presente puedes convertir toda pérdida en ganancia, toda pérdida trascenderla y aprender de ella. Decíamos al inicio de esto, a veces para encontrarnos a nosotros mismos hay que perdernos, hay que desarmarnos para poder después reconstruirnos. En nuestros eventos me gusta mucho acompañar a la gente a trascender este tipo de pérdidas. Porque toda gente, todas las personas se dan cuenta que cuando estás a la mitad de la pérdida, lo que te estoy diciendo parece imposible. Dices, ay, ¿cómo puede ser, Helios? Acabo de perder la salud y quieres que la convierta en ganancia. Ay, ¿cómo crees, Helios? Todavía me duele la herida y tú crees que la voy a convertir. Sin embargo, cuando los acompañamos el tiempo suficiente con las herramientas suficientes, llega un momento... En que a la distancia se da cuenta que no importa lo dolorosa o lo grande de la pérdida, puedes transmutarla en ganancia. Simplemente ahí te va una idea, ¿eh? Quiero que en este momento recuerdes a tu primer amor. Y recuerdes cuando te rompieron el corazón. Ya pasaron años. ¿Okay? En aquel momento que te rompió en el corazón, tú pensabas que no podías ni respirar, ni podías despertar al día siguiente, que era lo peor que te iba a pasar. Bueno, pues ya pasaron varios años, puedes recordar a esa pareja y puedes inclusive recordarla con cariño y decir, pues sí, sí me rompió en el corazón, pero aprendí, pero pasé, pero pero pero, 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 pero trascendí, pero aquí sigo, ¿no? Lo mismo pasa con cualquier pérdida, por fuerte que sea. Siempre cualquier pérdida es la semilla de una condición equivalente en energía, pero a favor tuyo. Es una ley que se llama péndulo, ¿no? La ley del péndulo, que es una de las leyes universales, dice: por toda pérdida se está preparando la semilla de una experiencia similar polarizada a tu favor. Evidentemente, esa semilla tienes que tomarla, tienes que sembrarla, tienes que cultivarla y tienes que desarrollarla. Las semillas en un frasquito no dan fruto. Las semillas hay que trabajarlas. Ese trabajo se llama trabajo personal, trabajo de conciencia. Número 4 de 5, familia. Número 4 de 5. Nunca me ha gustado que las masterclass duren más de una hora y 20. Y ahorita vamos en muy buen tiempo. ¿okay? Entonces voy picadito para tratar de, 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 de cumplir en tiempo y de hacerlo directo, práctico, que te sirva y que, nos, y que nos permita conectar. Número cuatro de cinco, ¿ok? Híjole, si yo tuviera que decirte, escoge una cosa de esta masterclass, una que valga la pena haber escuchado y que digas, puta, escuché este mensaje y con esto ya valió la pena el tiempo que le dediqué, es esta cuarta clave, ¿ok? Apúntala con toda atención. Date cuenta, asúmete como alma. Deja de mirarte como persona y empieza a asumirte a ti misma, a ti mismo, como un alma. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que antes de que tú seas papá de alguien, hijo de alguien, antes de que te definas como contador, como médico, como arquitecto, antes de que te definas como persona, inclusive, antes de que te definas como ser humano, tú eres un alma. Esto, en el momento en que tú lo comprendes, cambia tu percepción, cambia tu punto de enfoque. No sé si se acuerdan de la película de La Sociedad de los Poetas Muertos. Cuando el maestro les dice, súbete, súbete a la silla, súbete al pupitre, y ve el salón desde el, desde, el, desde el pupitre. Claramente, atreverse a subirte encima del pupitre es algo fuera de lo común, algo muy loco, y casi nadie se atreve. Sin embargo, si alguna vez tienes la oportunidad, hazlo, súbete encima de una silla, es más, en tu casa lo puedes hacer, ¿no? Este, la silla donde estás ahorita sentado, al rato que termine esto, pues, párate encima de tu silla. Y mira tu casa donde tú estás en este momento, desde ahí te vas a dar cuenta que aunque siempre ha sido tu casa y lleva muchos años siendo tu casa, se ve totalmente distinta tu realidad cuando tú estás encima de la silla. Nada cambió, quien cambió fuiste tú. Bueno, esta coordenada familia es espectacular. Esta coordenada es impresionante. Asúmete como un alma. Deja de verte como ser humano, deja de verte como persona, familia. Eres un ser espiritual viviendo una realidad terrenal. Tú no eres tu cuerpo, tú tienes un cuerpo. Son cosas bien distintas. O sea, si tú y yo fuéramos Coca-Colas, bueno, pues el cuerpo sería el envase. Pero ojo, tú nunca te has tomado el envase de la Coca-Cola. Tú lo que te tomas es el líquido, es la esencia. Si tú y yo fuéramos Coca-Colas, tu cuerpo sería el envase. Tu esencia, lo que tú eres, está mucho más allá de ser solamente el cuerpo. El cuerpo es lo de menos. ¿Vamos bien? Asúmete como un alma. Entiéndete como un alma. Te prometo que cambia, cambia bien, cabrón. Mira, una de las consecuencias que yo tuve con todos estos procesos de pérdida que te digo, del divorcio, pero de la miastenia, pero de la economía, pero del proyecto que casa quiebra, llegó un momento en donde estuve en un punto de quiebre, en donde yo empecé a vivir algo que se llama disociación. Te despersonalizas. Eh, no se lo deseo a mi peor enemigo. Es una condición de tu alma, uff, de tu mente muy cabrona. O sea, te miras en el espejo y no te reconoces y ves tu mano y dices de quién será esta cosa mira qué cagado una mano, qué simpático y esta pinche mano de quién es y te ves en el espejo y dices te pendejo quién es. Está muy fuerte esto, muy cabrón. La, la 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 cuando te disocias es cuando literal tu cuerpo anda por un lado, tu mente anda por otro lado y tu alma anda por otro lado. Me acuerdo que tuve un episodio de disociación justo a la mitad de una conferencia. Familia, no saben ustedes lo angustiante que es. Porque de repente me vi a mí mismo dando el mensaje como speaker frente a un grupo de 300 personas preguntándome, ¿y este güey que está hablando quién es? O sea, es algo muy, pero muy profundo. La forma de reconstruirme. El trabajo que tuvimos que hacer, te lo comparto, entender que eres un alma. Para regresar a tu centro, tienes que tener las coordenadas. Es volver a meter el líquido a la botella de Coca-Cola. Y para eso, el, el camino más corto es entenderte a ti mismo, a ti misma como un alma. Cuando entiendes que eres un alma... Todo lo que te pasa, todo lo que te pasa, te guste o no te guste, todo se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Todo. Y tu punto de enfoque cambia muy cañón. Entonces, número cuatro de cinco, asúmete como un alma. Miren, en el camino encontré herramientas para reconectar desde desde trabajo personal eh, por supuesto caí con una extraordinaria persona que es este adriana que se convirtió en mi entrenador en el entrenador de mi mente fue tan profundo el aprendizaje que tuve que hoy, cinco o seis años después, te puedo decir con mucho orgullo que, que, que Elio Serra Consultores le compró 45% de las acciones de su empresa para poder, con el método de transformación de, 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 de trabajo personal con el inconsciente, generar cambio en, la, en el liderazgo de las personas y de las familias. Pero de manera paralela, hombre, fui a ceremonias sagradas, este, probé la ayahuasca. Este fui con chamanes. Bueno, o sea, no, no, no me embarré pipí de gato muerto porque no encontré el pinche gato, pero lo hubiera yo hecho. O sea, tuve cualquier cantidad de búsquedas, y la conclusión fue para mí, y hoy te la comparto: entiéndete como un alma. Entiéndete, asúmete como un alma y deja que tu alma guíe el barco. Deja que tu alma guíe el barco. ¿Qué significa? Durante 45 años quien comandaba el timón era mi ego. Todo lo que yo hacía o dejaba de hacer estaba fundamentado por el cristal del ego. Haz a un lado el ego. El ego está bien. No, 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 no satanicemos al pobre ego. El ego está ahí para ayudarnos a crearnos, para ayudarnos a individualizarnos, para ayudarnos a convertirnos en seres individuales. Y el ego está ahí para juzgar, para aprender, para, en fin. No es ni bueno ni malo el ego es tan tan. Pero cuando tú le cedes el volante a tu alma, entonces no importa el, dia, el viaje, porque cada experiencia del viaje cuenta. Porque entonces no solamente es importante tener éxito. Vaya, si el éxito fuera subir a la montaña, bueno, pues la felicidad es disfrutar del camino, ¿sabes? El ego te va a enfocar a crecer, a crecer, a crecer. El alma te va a decir, disfruta, aprende, crece, comparte, conecta. Cuatro de cinco, te lo dejo ahí, asúmete como un alma, ¿vale? Y cinco de cinco. Cinco de cinco, de las cinco claves que hoy quise compartir contigo. Somos seres tridimensionales. Eres un ser de tres dimensiones a saber. A lo mejor somos seres de siete dimensiones, pero a saber, constatados, somos seres de tres dimensiones. Cuerpo, mente y espíritu. Tu alma es tu todo. Tu yo soy, tu I am, el alma es la suma de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. Entre tu espíritu y tu cuerpo vives experiencias. Entre tu cuerpo y tu mente vives emociones. Y entre tu mente y tu espíritu están tus creencias. Entonces, las enfermedades físicas, todas las enfermedades que se manifiestan en tu cuerpo físico, tendrán un origen en tus emociones. Esto no lo digo yo, esto lo reconoció en el 2007 la Organización Mundial de la Salud. Hay un documento donde claramente publican 89% de las enfermedades tienen un origen emocional psicosomático, es decir, es la interacción, la interpretación que tu mente da a experiencias que se reflejan en tu cuerpo. 87% de las enfermedades surgen a partir de un mal manejo emocional. Ansiedad, estrés, angustia, celos, enojo, odios son la materia prima de diabetes, de gastritis, de cáncer, de lupus, de miastenia gravis. Cuerpo, mente, espíritu. Tu cuerpo es un reflejo de lo que está pasándote entre tu mente y tu energía y tu parte espiritual. Se tiene como 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 muy separado que tú no puedes ser espiritual y al mismo tiempo eh, buscar el éxito físico. Es un error, familia. Somos seres integrales. Vaya, está perfectamente bien ser espiritual y al mismo tiempo que te vaya de poca madre en el dinero. Es más, casi te puedo decir que si tú no eres suficientemente espiritual, es muy difícil que te vaya bien en el dinero o en la pareja o en la sexualidad o en cualquiera otra de las experiencias humanas. Y termino esta parte de las cinco claves con este ejemplo. Soy un alma, tú eres un alma, eres un ser espiritual. Pero estás jugando un juego terrenal. ¿Ok? No importa si te gustan las reglas del juego o no, es el juego que estás jugando. Hay gente que dice, no, yo mejor me voy a rapar la cabeza, voy a ser espiritual, porque, a ver, güey, pues entonces ya muérete y regresa a la fuente que te creó y deja de respirar este oxígeno que nos estás estorbando, chingado. Si estás viviendo una experiencia física terrenal, aprende a jugar con las reglas de la terrenalidad. ¿Okay? Aunque no te guste, no puedes dedicarte a ser espiritual todo el tiempo si estás viviendo una experiencia terrenal, porque tu alma vino a vivir estas cosas. Miren, te doy este ejemplo. Hace muchos años me inscribió mi equipo de trabajo. A mí no me gusta el fútbol, soccer. No me gusta. Me cae gordo. Este, me da mucha hueva las personas que se ponen dos horas a ver un partido. O sea, digo, güey, debe de haber formas más eficientes de perder el tiempo, ¿no? Pero bueno, es un tema personal, totalmente personal, ¿no? Este, me, me, me cae muy gordo. Sin embargo, mi equipo de trabajo en aquel entonces era bien pambolero, pero les apasionaba bien cabrón. Entonces, por, por convivir, por construir equipo, este, pues me incorporé con ellos y entonces nos inscribimos a un torneo de fútbol, soccer, de fútbol rápido, le llaman, ¿no? Que este, se juega en canchas más chiquitas, en fin. Pues ahí tienes a tu cuate Helios Herrera con todo y shorts y con todo y zapatos y con todo y la, este, la, la, el uniforme y la chingada. Bueno, Me chocaba. O sea... Yo lo que entendía era que el fútbol eran nueve güeyes o doce güeyes o los que fueran pegándole una pelota tratando de meterle del otro lado. Mi chamba era meter goles, chinga, ¿no? Está claro, ¿no? Pues yo a cada rato metía goles y el chingado árbitro me los descalificaba. Que es que yo estaba en una madre que se llama fuera de lugar. Pues me lo explicó el chingado árbitro, me lo explicaba mi equipo de trabajo, me lo explicaba algún amigo y yo seguía sin entender qué chingado significa estar fuera de lugar. No, güey, es que tienes que pararte entre el defensa, más para acá del defensa, pero si tú te paras más para allá del defensa, entonces ya está. Pues chingada madre, pues que pinche defensa se haga para adelante y que defienda. Mi trabajo es meter goles, chingada. El suyo es defender. Entonces, y fíjate, pinches defensas, nada de pendejos. En vez de defender, lo que hacen es salen corriendo para el otro lado para dejarte en fuera de lugar. Y tú con la pinche frustración de que metiste un gol, pero te lo echan para atrás. Todavía no alcanzo a entender muy bien cómo chingados funciona la regla. Lo que sí sé es que me cancelaron muchos goles, ¿ok? Bueno, ¿a qué voy? Si te vas a poner a jugar fútbol, más te vale entender las reglas y jugar con las reglas de ese partido, de ese deporte. No te tienen que gustar, pero las tienes que entender, porque si no las entiendes te la vas a pasar muy mal, te vas a frustrar muchísimo. Amarro todo lo que te acabo de decir. Eres un alma, eres un ser espiritual, pero estás viviendo una experiencia terrenal. Así como Helio Herrera, que no le gustaba el fútbol, cuando se inscribió a jugar fútbol con su equipo de trabajo, tuvo que aprender las chingadas reglas de fuera de lugar. Porque si no, te la frustras mucho. Asúmete como un alma, pero reconoce tu faceta terrenal, que está llena de ego, que está llena de conflicto, que tiene sexualidad, pero que tiene economía, pero que tiene salud, pero que tiene relaciones codependientes, pero que tiene un origen en las heridas infantiles, porque fuiste abandonado, porque fuiste rechazado, porque fuiste comparado, cuando entiendes esta experiencia y te enfocas, te abocas a sanarla de origen, entonces tu alma se expande. Y entonces empiezas a alinear estas cinco cosas que te estuve diciendo. Dejas de reaccionar a memorias inconscientes, dejas de juzgar, por lo tanto dejas de sufrir, conviertes pérdidas en ganancias. Te asumes como un alma y entiendes como regla del juego que tienes una parte cuerpo, una parte mente y una parte espíritu, pero que como es arriba es abajo, por lo tanto, si una parte de mí es cuerpo adentro, una parte de ti es cuerpo. Entonces La parte económica, la parte de, de materialización, la parte densa de realidades tangibles es la parte es la parte cuerpo, es la parte física. Hay otra parte que es mental. Y hay otra parte que es 100% energía. Asúmete en esas tres dimensiones, cuerpo, mente, espíritu. ¿Cómo me di cuenta de todo esto? Pues cuando mi cuerpo empezó a fallar. Y aquí ahí te va. El cuerpo es un reflejo. Si el cuerpo te está diciendo cosas, escúchalo. No solamente vayas con el doctor para callar los síntomas. Ese es el problema de la medicina alópata, que lo que hace justamente es atacar el síntoma. Entonces tú estornudas y te dan una madre para que dejes de estornudar. No, permítele a tu cuerpo estornudar y estornudar y estornudar y sacar todos los mocos que tiene que sacar hasta que entiendas cuál es el problema de fondo. Y el problema de fondo a lo mejor es una alergia. Y, y entonces, si el problema es la alergia, ¿a qué chingados le eres alérgico? ¿Y, y, y qué te lo detona? ¿Te lo detona el horario? ¿Te lo detona la presencia de tu papá? ¿Te lo detona el polen? ¿Te lo detona el clima? ¿De dónde viene la alergia? ¿Sí me estoy explicando? El problema de la alopatía es que enmudece al cuerpo para que no te duela, para que no te incomode. Aprendamos un poco a estar incómodos. Vivamos un poco en la incomodidad, porque es ahí en la incomodidad donde se encuentra la ventana del aprendizaje, donde puedes convertir en ganancia todas estas pérdidas. Y bueno, eh, todo esto por supuesto lo compartimos, todo esto lo compartimos en nuestros eventos, en nuestros seminarios. Tratamos de ser congruentes y digo tratamos porque también soy un, un alma y estoy creciendo y tengo mi propio proceso, pero tal vez me gustaría terminar con el concepto de congruencia. Trata de ser congruente entre lo que sientes, entre lo que dices y entre lo que haces. Que tu principal juez no sea tu pareja, ni tus hijos, ni la sociedad. Que tu principal juez seas tú misma o tú mismo. Que puedas morir tranquilo esta noche, si te toca. Y creo que creo que ahí radica parte del aprendizaje de estos siete, ocho años de un servidor. Y te lo comparto con mucho gusto. Poder llegar a tu casa en la noche y decir, si hoy me toca morirme Híjole, pues hoy no le robé nada a nadie, hoy me puedo morir tranquilo. Digo, no me disgusta, ¿no? Digo, no me gusta, pues, no estoy, no estoy buscando la muerte, pero podría, ¿eh? Podría morirme en paz. Y entonces al día siguiente despiertas y dices, wow, me regalaron un día más. Y entonces ahí te haces la otra pregunta, ¿y si hoy me toca vivir, cómo voy a vivir hoy? Porque hay que hacerse las dos, ¿eh? Si hoy me toca morir, ¿cómo voy a morir hoy? Y hay que hacerse la, la, la siguiente. Hoy voy a vivir, si me toca vivir, si ya Dios me dio la oportunidad de vivir, ¿cómo voy a vivir? Hay dos conceptos que quiero compartirte. Hace, hace como una semana soñé, híjole, bien, bien bien estresante, bien angustiante. Soñé que estábamos como, como en un campo de concentración, haz de cuenta, donde las personas íbamos llegando una a una a ser ejecutadas. Y entonces era claro, era evidente que ibas a que te mataran y te mataban dándote un balazo aquí en la, en la frente, ¿no? Y lo último que pasaba por mi mente era el nombre de mis tres hijos y las palabras gracias gracias gracias. Y después sonreía yo a la posibilidad de morir. Si hoy te toca morir, cómo te vas. Y si hoy te toca vivir, cómo te quedas. Y de eso va un poco, de eso va un poco esta esta información. Ah. Uh, cuando conectas con las tres dimensiones y vinculas lo que tú haces con lo que tú eres cuando tú dices a ver cuál es mi vocación, la mía, mi vocación, el llamado de Dios para mi alma. ¿Qué me trajeron? A mí, a Elio Herrera me trajeron a este plano existencial a compartir información, a tomar experiencias y a compartirlas en información para dártelas a ti. Es lo que he hecho 32 años de mi vida. Tomar información de donde sea. De un libro, de un taller, de una experiencia, encapsularla y compartirla con otras personas para afectar positivamente su, su cotidiano devenir. Eso es a lo que vino mi alma. ¿A qué vino la tuya? ¿A vender seguros? ¿A qué vino la tuya? ¿Ser ama de casa? ¿A qué vino la tuya? ¿A bañar perros? ¿A qué vino? O sea, ¿cuál es tu hacer? Pero que tu hacer esté conectado con lo que tú eres, con tu ser, con tu vocación. No tiene nada de malo que tu alma haya venido a bañar perros si entiendes que al bañar perros estás haciendo feliz a la familia de donde ese perro pertenece. ¿Sí lo ves? Y entonces tu misión álmica es proteger al animalito y darle cuidado y darle cariño y aportarle a esa familia. Y lo que tú haces por esa familia cada que bañas a un perro es de altísima vibración porque está conectado con el amor, porque estás trabajando lo que haces con lo que eres. Conectar con tu vocación te permite vibrar elevado. Si no sabes cuál es tu vocación, por aquí me lo están preguntando. Claramente puedes decidirla y te doy pistas. Tu vocación está muy cerca de lo que te genera alegría y placer. Lamentablemente, nuestro ego y nuestra configuración está alrevesada. O sea, a nuestros niños desde chiquitos les enseñamos a que tienen que sacar 10 de calificación en 20 materias, en física, pero en matemáticas, pero en deportes, pero en química, pero en ciencias sociales. Y claramente el niño dice, a mí me gustan las ciencias sociales y la biología, pero me cagan las matemáticas y repruebo matemáticas, ni les entiendo las pinches matemáticas. Y entonces, ¿qué hace el entorno lleno de ego que tú y yo hemos construido como sociedad? Pues le contrata a un profesor especial, ¿para qué? Para ayudarle en matemáticas. Fíjate qué pendejada. Si claramente yo soy pendejo en matemáticas, pero soy muy chingón en biología, tendríamos que contratarle un maestro de biología, que llevaran al niño de chingón a extra chingón en biología. ¿Para qué quieres un pendejo matemático mediocre cuando podrías desarrollar un biólogo extraordinario? ¿Sí me explico? Oye, oh, es que vas a necesitar matemáticas cuando seas biólogo. Me vale madres, contrata un pinche matemático cuando eso suceda. Mi alma vibraba y se regodeaba y era feliz con la biología, pero la encasillé tratando de ser perfecto en la boleta de calificaciones completas. ¿Sí me explico? ¿Cómo sabes cuál es tu vocación? Estás muy conectado con lo que te encanta, con lo que te gusta, con lo que podrías hacer sin cobrar, con lo que podrías hacer sin cansarte. Y luego. Cuando entiendes que esa vocación tiene que afectar la vida de otras personas, wow, qué maravilla. Porque entonces tu vibración se convierte en vibración para el otro y entonces lo que te doy me lo doy y entonces lo que te hago me lo hago. Y bueno, claramente, claramente esa es la vocación de un servidor y he tenido la fortuna y, y, y la posibilidad de rodearme de un equipo de trabajo a quienes les agradezco enormemente. Eh, eh, que estén aquí y, y que me ayuden a, a lograr esta vocación, que por supuesto es una vocación compartida con cada uno de los colaboradores de mi equipo de trabajo, que vibramos en alegría cuando tenemos la oportunidad de compartir. Hoy la tecnología nos permite esto, esta posibilidad, ¿no? Nueve de la noche, yo en Cancún, ustedes en todas otras ciudades. La semana pasada estaba literalmente en Europa, en Venecia dimos una masterclass, en Florencia dimos otra masterclass y estábamos así. Conectados con personas, este gracias tecnología, porque esto me permite conectar con ustedes, ¿no? En este punto eh, claramente terminamos la información de la masterclass. Tienes dos posibilidades: una, toda esta información que te di, tratar de incorporarla a tu vida cotidiana, tratar de tomar notas y convertirlo en conductas. Y esto tal vez es lo último que te voy a decir. La información que no genera conducta de nada sirve. De nada sirve que digas, oye, qué padre, gracias Helios, qué chingona información, que está bien bonito, si no la conectas con conductas específicas. En este mundo físico de realidades físicas, solo las causas generan efectos. Entonces, esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que vengas a alguno de nuestros eventos. Eh, con este tema y con esta posibilidad, hemos diseñado un evento eh, presencial que quiero compartirte con, con a cada uno de ustedes, me voy ¿no? a tomar unos cuantos minutos para explicarte días, condiciones, costos, etcétera. Al final, 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 no olvides, te voy a dar el regalo de la, de la sesión de codificación 100% en vivo, 100% con un servidor, este, que tendrá que ser la próxima semana, la próxima semana, en la, en la tarde, noche, no sé si es el miércoles o el jueves, vamos a programarlo, pero te va a llegar la información por correo, esa sesión tienes que tomarla en tu casa, en un ambiente privado, no la puedes tomar en el coche, no la puedes tomar en un Starbucks, no la puedes tomar, o sea, tienes que estar en tu casa conectado con audífonos que no te distraigan para que puedas entregarte al proceso de esa sesión, ¿sale? Se te va a informar terminando el día de hoy. Oye, este, eh, tres grados, tres grados es un retiro, es un redío presencial que vamos a hacer 29 de abril. 30 de abril y primero de mayo eh, es un es un evento presencial eh, donde vamos a estar prácticamente pues todo el viernes bueno no la tarde del viernes de las 4 de la tarde hasta las 10 11 de la noche del viernes luego todo el sábado toditito de 9 de la mañana a 10 de la noche y luego todo el domingo de nueve de la mañana 8 de la mañana a 12 una del día son son es un evento presencial es un retiro literal donde vamos a trabajar muchísimo a profundidad en todo esto que te acabo de platicar. Vamos a tener trabajo muy profundo a nivel, perdón, 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 perdón. Vamos a entender que el perdón es un regalo que yo me doy a mí mismo. El perdón es un regalo para ti. Eh, en este evento, el viernes tenemos la bienvenida, el encuadre. La gente puede llegar desde tempranito si quiere, desde las 8 de la mañana. El lugar es espectacular, es un lugar lleno de energía, es un lugar para retiros este, eh, pues muy espirituales, muy, muy, muy holísticos. Entonces puedes llegar desde muy temprano y disfrutar del lugar. A las 4 empieza trabajamos toda la tarde del viernes, al día siguiente siempre junto con mi socia Rosario Cardoso, ella tiene una maestría en psicocorporal, ella te va a decir cómo el cuerpo te está hablando, nada más que no sabemos escucharlo. No, no así como si yo te hablara ahorita en yugoslavo, no tendrías idea de lo que estoy diciendo, pues tu cuerpo habla en lenguaje cuerpo. Y entonces el lenguaje cuerpo dice cosas que si no sabes lenguaje cuerpo no puedes escuchar. Entonces, eh, en las dos mañanas, mi querida Rosario eh, va, va a estar trabajando eh, algo de yoga y algo de psicocorporal. En alguno de los dos días va a estar Adriana vez, que es mi entrenador personal que me ayudó a entrenar. Mi, mi inconsciente, mi inconsciencia para poder generar un cambio fundamental de tres grados en mi propia existencia, este que ahora tengo el gusto y el orgullo de, de, de haberme asociado con él. Él va a estar presente platicándonos un poco de la metodología de la naturaleza humana, de tus intereses de vida cada siete años, de qué pasó en tu infancia para determinar tu colocación eh, y la forma en que percibes el mundo. Y a partir de esta percepción, generar cambios fundamentales. Y bueno, vamos a trabajar dos sentidos de la energía. Vamos a trabajar hacia adentro, vamos a introyectarnos. Todo el sábado va a ser introyectivo. Vamos a llorar y vamos a sanar y vamos a llorar y vamos a sanar y vamos a llorar y vamos a sanar. Y el domingo vamos a extroyectarnos, vamos a sacar la energía, porque la energía que no se mueve pues, eh, pues te, va, te, te va a estar estorbando, te va a generar bloqueos, te va a estar generando eh, inconvenientes. Entonces, de eso va el taller de tres grados. Al final del día, ¿qué obtienes? Pues obtienes mucha sanación, mucha liberación. Terminas por, 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 por regresar mucho más ligero, más conectado y más enfocado en ti mismo y en tu centro. ¿okay? Esto va a suceder el día 29, 30 de abril y primero de mayo. Miren, muchas veces me preguntan, Elios, ¿da sesiones personalizadas? Este, y mira, qué bueno que aquí está Juan Bernal, que es uno de nuestros clientes corporativos. Él sabe que sí, damos sesiones corporativas personalizadas y no me dejará mentir, él como director de recursos humanos de una de las empresas de transformación tecnológica más importante de América, pues mi cotización es de 25 mil pesos por hora, ¿no? Entonces, si tú quieres una sesión uno a uno conmigo, este, pues es lo que cuesta. ¿Por qué? Pues porque es lo que cuesta mi tiempo. Pues qué le vamos a hacer, ni modo, ¿no? Entonces, en este retiro no tienes que pagar 25 mil pesos por una hora de mi tiempo. Es, en este retiro vas a pagar menos, mucho menos de eso. Por todo el retiro que incluye el hospedaje, pero que incluye la alimentación, pero que incluye todo lo que ya te dije que incluye. Además, en un evento que, gracias a Dios, es presencial y que ya nos urge, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar, vamos a convivir, vamos a conectar, vamos a sanar. Eh, yo no sé si esta experiencia es para ti o no, pero, pero lo que sí sé es que tienes que estar listo. Si no estás listo, aunque lo pagues, no te inscribo, ¿ok? Esto es bien importante. Entonces, las preguntas que tú ahorita tienes, te contesto. Eh, el procedimiento lo que sigue es hacer una cita electrónica, uno a uno, con mi queridísima Rosario Cardoso. Esa cita no te va a costar un solo peso. En esa cita, Rosario, mi socia, va a indagar en tu, en tu proceso, va a indagar en tu momento actual, te va a tomar una foto actual, te va a decir dónde estás hoy. Y va a hacerte ciertas preguntas y cierto proceso cortitito para identificar si estás listo, si estás lista o no para venir al proceso de transformación de tres grados. Esa sola cita, además de que costaría una lana, pero que no vas a pagar, es totalmente gratis, esa sola cita ya de entrada te ayuda. Porque te coloca en, en una claridad de dónde es tu punto de partida. O sea, para poder transformarte, tú necesitas dos coordenadas: dónde estás y dónde quieres estar. La coordenada de dónde estás la puedes obtener con esta cita personal, individual, uno a uno con Rosario Cardoso. ¿Ok? Si en esa misma cita. Rosario llega a la conclusión junto contigo de que estás listo para venir al proceso, entonces vas a la siguiente etapa y la siguiente etapa es cuánto cuesta, cómo se paga, dónde se inscribe, duración, oye Helios, no me alcanza el dinero, eh, tenemos un paquete de becas, eh, un, un paquete de becas con distintos porcentajes de beca, ¿no? Entonces todavía tenemos algunas becas disponibles para que puedas pagar. Pues bastante menos de lo que normalmente cuesta esta experiencia. Gracias Dios, mi negocio personal no es este, este, este producto, o sea, esto no lo estamos haciendo por dinero. Gracias Dios, a mí me va muy bien con las empresas, con los corporativos, ayudándole a la gente, a las empresas, a transformar a sus líderes y a sus equipos de ventas, ¿no? Pero bueno, hasta por una ley energética, esto tiene un costo, sin duda alguna. Entonces, además de la logística, el hospedaje, la alimentación, etcétera, cuesta. El seminario tiene que tener un costo. O sea, en la vida no puedes recibir algo a cambio de nada, porque la misma ley energética no te permite que esto que recibiste germines si no pagaste algo a cambio. Así funciona. No lo inventé yo. Entonces, ¿qué sigue? Que te van a poner ahorita el link para que tú puedas pedir una cita en la agenda de Rosario. Es un link donde la tecnología bien chingona, tú le das clic, se despliega el calendario y ya aparecen ahí los horarios que tiene disponible Rosario. Tú dices este día a tal hora y automáticamente autogestionas una entrevista con Rosario o con alguno de nuestros terapeutas este, calificados y certificados. Casi todas estas entrevistas las hace directamente Rosario, ¿vale? El este, único que te pido de favor es eh, si usas un horario, no seas gandalla, llega. ¿No? Porque hay gente que toma una entrevista y luego no se presenta el día de la entrevista y le quitaste la oportunidad a otra persona, porque pues evidentemente el tiempo de todos es finito. Y ya en esa entrevista, eh, Rosario te va a decir costos, condiciones, este, si necesitas una beca, una beca, en fin. Me preguntan, ¿hay más eh, fechas? No, en este momento las únicas fechas disponibles son 29, 30 y primero de mayo, este, o sea, ya dentro de dos semanas. Helios, sea, es que no sé si tengo dinero para pagarlo. Primero hay que tomar la entrevista y ver si es para ti. Y si es para ti, vemos lo demás, vemos el dinero. Helios, sea, está muy lejos. este. Helios, sea, es que yo vivo, eh, tengo que tomar un avión. Tenemos gente que viene de Ontario, tenemos gente que viene de California, hay gente que viene de Argentina. Si esto es para ti, tu alma va a buscar el cómo sí. Si esto es, no es para ti, tu ego va a buscar el cómo no. Entonces, nuestra chamba va a ser ayudarte dándote opciones el cómo sí, pero la decisión la tienes que tomar tú, no la vamos a tomar por ti, ¿no? Este, esto no es marketing digital, así de que antes de que termine la sesión, dale clic y pasa tu tarjeta de crédito. No, no te quiero vender un curso, quiero invitarte a que nos acompañes a este proceso transformacional, si es que es para ti, ¿vale? Entonces, con eso terminamos esta sesión. Voy a quedarme unos cuantos minutitos contestando preguntas. Este, eh, eh, agradeciéndoles a todos su presencia eh, al final, 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 final no se les olvide, les vamos a mandar la fecha para la sesión de codificación emocional 100% gratis la próxima semana, 100% en vivo 100% con un servidor dudas, esto es cerca de Ixtapan de la Sal sí, es, es, a, es cerquita de la Ciudad de México si vienes de provincia, vuelas a Ciudad de México y por coche llegas a Tonali en más o menos 70 minutos cuando mucho la entrevista será en ciudad de méxico. gracias por la pregunta, martina. la entrevista se hace en un zoom. la entrevista se hace de manera digital, individual, uno a uno, por zoom. entonces, este la distancia no, no, no importa. para agendar una entrevista para la beca, eh, eh, bueno, qué porcentaje de beca puedes obtener eh, va a depender un poco de tu condición. eso lo determina rosario en la entrevista. ¿Hasta dónde te puede apoyar o no eh, Elio Herrera Consultores y con qué porcentaje? Eh, esto va a ser en Tenancingo. No sé si hay más preguntas. Este, es con salud cuántica. Natalie Rodríguez pregunta, es con salud cuántica. Ay, cabrón, no entendí tu pregunta. O sea, sí vamos a hablar bastante de física cuántica, sí, sin duda alguna, pero no entendí tu pregunta. No, no sé a qué te refieres si el taller es con salud cuántica o, o, o no entendí tu pregunta, perdóname. Eh, bueno, no sé si tengan más preguntas, inquietudes. Eh, Esa cita la puedo hacer al término de esta plática. No quiero dejar de escuchar, gracias Carmen. Eh, te van a mandar el link, no sé si a este horario Rosario todavía tenga disponibles eh, sesiones de entrevista, pero lo que sí puedo hacer es programarla para mañana o para pasado, o sea, ya, 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 súper. O sea, mira, ahí está, contacta a Rosario Cardoso, aquí está, este, y te van a poner el link del WhatsApp para que puedas entrar, ¿vale? Eh, muchas gracias por compartir, Dios te bendiga y sigas ayudando a muchas personas. Gracias a ti, Citlali. Eh, alguien que no estuvo en el Zoom puede agendar una entrevista para valorar si es candidato a la experiencia. Sí puede hacerlo, María Teresa, eh, solamente que a lo mejor el tiempo de la entrevista no necesariamente alcanza, porque va a tener muchas dudas que pues, este, hubieran sido satisfechas si viera el Zoom. Lo que sí podemos hacer es mandarle la liga para que vean esta grabación y, y puedan tener la información antes de llegar a la entrevista. Eso sí puede suceder, ¿no? Este... Eh, excelente plática, muchas gracias. Saludos a ti Isabel. Eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace qué, mi amor? Ah, ahí le das clic al, al WhatsApp de tres grados y ahí organizas tu cita. Me encanta la idea y no sé si pedir la entrevista porque económicamente no ando muy bien. Muchas gracias, espero poder estar en la siguiente. Bueno, Ivet, lo que yo te diría es justamente de lo que se trata, tres grados es de ayudarte. Si no estás bien económicamente, ¿qué crees? Es, una, es un resultado y ese resultado tiene causas en tu interior. O sea, la manifestación de dinero es, es una manifestación densa. O sea, somos cuerpo, mente y espíritu. El dinero está en la parte densa. Entonces, pues, si no tienes resultados económicos haciendo lo que haces, seguramente es porque tienes que generar un cambio de adentro hacia afuera. Esperarte a tener el resultado para vivir un proceso de estos es tanto como esperarte a estar sano para ir al doctor. Pues está cabrón. Digo, te va a costar más trabajo, ¿no? Si te podemos ayudar, para eso es que damos un programa de becas, justamente, para que no todos tengan que pagar el, este, pues la experiencia completa. El, las becas son limitadas porque el lugar es pequeñito. O sea, no creas que son 5 mil personas en el evento. No, es un evento íntimo. Yo creo que no vamos a llegar a más de 80, 85 personas, que bueno, para el tamaño de los grupos que yo siempre manejo, es un grupo bien chiquito, bien íntimo, bien, vaya, vamos a comer en la misma mesa, vamos a estar ahí, este, entonces, pues, o, ojalá nos puedan acompañar. Este, gracias, gracias, gracias. Eh, no alcancé a tomar nota del correo, no te preocupes, dale clic, ahí ya te lo pusieron. Eh, gracias por compartir, gracias, gracias, bendiciones, gracias, Elios excelente, una bendición escucharte, gracias, Norma. Eh, requiero ver la grabación, no pude conectar a las 8 Ahorita te la mandan, este Marta. Gracias por tu tiempo, bendiciones, Carmen. Eh, Elios, tenía muchas ganas de ir a esta Masterclass contigo. Que, claro que agendaré mi cita, muchas gracias. Te mando un abrazo, Andrea Herrera. Mira, serás mi prima. Sergio Bernal, allá nos vemos, Elios. Este, eres un alma chingona. <laughs> gracias, Sergio Bernal, te agradezco. Yo tampoco tengo dinero, no, pues si es que justamente el dinero se tiene que manifestar, pues, no, no, no son enchiladas. Eh, me encantaría asistir, bienvenida Carmen. Gracias por tu tiempo. Bueno, este. Uy, Fernando Quintana, un sitio en la cumbre más alta. Uf, ese es un material que grabé hace 29 años en un cassette. Todavía eran cassettes. Este, luego lo hicimos CD y ahora ya está en podcast, por ahí búscalo. Te conocí con Marta de Baile, gracias, gracias, gracias. Bueno, creo que ya no hay preguntas este lo que sí es por favor conecten con Rosario hagan su entrevista síganme en redes estemos bien conectados oigan por supuesto si esto es para ti bienvenido si no es para ti no pasa nada ¿eh? el, el, todo es perfecto en serio todo es perfecto los tiempos de Dios son perfectos no hay azar hay un libro que, se, que me encanta que se llama nada es azar de Richard Bach todo es una experiencia cuántica todo es una realidad mágica todo es perfecto de veras cuando te entiendes como alma eh, lo reconoces. Entonces no te preocupes, no te preocupes. Este si esto si esto es para ti, tú vas a buscar el cómo. Si sí, nosotros te vamos a ayudar y si no no pasa nada. Será cuando tenga que hacer. ¿No? ¿Cómo se llama el libro? Nada es azar. Lo escribió un hombre llamado Richard Bach. ¿okay? Este dónde agendamos lo del regalo. Gracias por recordármelo, María Teresa. Terminando la masterclass. Te van, a, te van a pedir este el correo electrónico para que recibas la fecha del regalo, ¿ok? Ahorita mi equipo de trabajo va a publicar el correo electrónico para que este, recibas el regalo, que va a ser una sesión de codificación emocional la próxima semana, seguramente el miércoles, casi seguro que es el miércoles en la noche, para que por favor estés en tu casa, estés en un ambiente controlado, tengas audífonos. Eh, busques encargarle a los hijos a alguien, este, le encargas el marido a alguien, a lo mejor la vecina se pone muy contenta si le encargas al marido, no, no sé si pone muy contenta si le encargas a los hijos, pero, pero vaya chistes que puedas tener tiempo, intimidad para regalarte 45 minutos a ti, ¿ok? Te va a encantar la sesión. Este, Gente, muchas gracias. Gracias a mi equipo de trabajo, gracias a Verónica hope por tu, por tu resiliencia, por tus agallas, por tu manera de enfrentar la vida. Este, por cierto, eh, publiquenles, ¿no? Verito, Vero Hoppe, este, tu podcast en Spotify, de lo, que, lo que aprendiste con la experiencia de tu bebé, que es toda una. Todo un regalo, te agradezco mucho toda tu resiliencia, toda tu madurez y toda tu energía, te amo muchísimo, gracias. Gracias a todo el equipo de trabajo, gracias por supuesto a mi socia, a Rosario, gracias a Dani, gracias a Leo, gracias a Cris, gracias a Santi, gracias a Klaus, gracias a todo el equipo comercial, en fin, gracias a todos ustedes porque eh, coincidimos en la misión. Vocación, el llamado de Dios para tu alma. ¿A qué veniste? ¿A qué estás aquí? Y me despido de ti esta noche regresándote las preguntas. Esta noche, hoy, si te toca morirte, ¿cómo te vas? ¿Cómo te vas? Y si mañana en la mañana te toca, te toca despertar, ¿cómo te quedas? Gracias por haber venido. Nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga. Pórtense mal, cuídense bien. Bendiciones. Gracias.